queridísimos papás, sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy me van a acompañar viajando desde la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Tijuana para vivir toda la emoción del Cholos contra las Águilas del América, partido correspondiente a la jornada 4. Lo super cool, lo super chido de este viaje, güey, y que esto no se repetirá muy seguido, no, normalmente no pasa, güey, es que no vengo solo, güey, porque vengo con Julietuki de mi corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dejamos a los niños. ¿Te volviste loca? ¿Qué pasó? Primera vez que dejo a mis hijos más de 4 horas. Sí, desde que nacieron. Desde que nacieron. Estoy contenta, estoy nerviosa, pero contenta. ¿Qué esperas de este viaje? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué pedo? Pues espero que Paul me compre muchas cositas. Y no, vengo tranquila, relajada, a disfrutar del tiempo libre. De no cambiar pañales y demás. Así que, papus, nada, sean bienvenidos a este, el mejor vlog del mundo. Papus, aquí es donde cantamos Oh no. Se retrasó alrededor de 50 minutos, pero bueno, no hay pedo, ya casi pasa ese tiempo y ahora abordamos. Hemos arribado al aeropuerto internacional, quiero pensar, de Tijuana. Güey, fue un cagadero porque a medio vuelo se me desconectaron los audífonos, no pude ver ni madres, pero me sirvió para dormir. Y Julieta viene disfrazada de no sé qué, de los ositos de Star Wars. Nada más te falta así como la pistola. ¿Cómo la pasaste en el vuelo? Bien, y una serie. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Compritas. Estaba la posibilidad de volver a rentar un auto, pero bueno, al final no lo hicimos. Y al hotel, que es uno cercano, para que ustedes lo tomen en cuenta, cercano al estadio, nos cobraron como 100 pesos, güey. No convenía entonces la renta del auto. Hemos llegado al hotel. Les queremos ser 100% honestos. Ah, está muy apagado todo, esperen. Ahí está, ahora sí. Bros, les decía que es el mismito hotel que en el que me quedé en Monterrey, la misma cadena. Sí, se nos hizo bastante caro. Les platico que esto lo veremos en la sección financiera, pero ya de inicio, una noche salió 2.300 pesos, güey. Para lo que es, obviamente, si estuviera mejor, no habría pedo. Es un cuartito de, no sé, unos pinches 7x4, no sé, 8x4 metros, una madre así. La idea que tenemos en este momento, al menos para el día de hoy, será cruzar Estados Unidos. El problema es que nos están diciendo que está cerrada una de las dos fronteras, y en la que creemos que está cerrada, creemos también que le piden a Julieta un permiso que tiene que pagar. Igual espero que haya oficinitas en ambas, ¿no? No creo que lo manejaran de una forma diferente. ¿Después de cuánto, amor? 2:50. ¿2:50 pudimos cruzar? No seas mamón, güey. Fue un chingo de tiempo. ¿Parados? ¿Cómo fue? Chingo de tiempo, parados, haciendo línea. Después yo, por ser argentina, necesitaba un permiso. Entonces perdimos como 45 minutos en el permiso. Y después se volvió a llenar de gente y así. Pero bueno, lo logramos. Hay como otra frontera por la que puedes pasar caminando, güey. Y como que se hace un poquito menos de tiempo. Esta vez es una locura, güey. Había muchísima gente. Probablemente les estoy dejando las imágenes, güey. Y no mames. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí. Son exactamente las 2:47 de la tarde. El plan es comer algo rápido, ir a las tiendas y, en base a lo que podamos ver y o comprar, decidir qué haremos los siguientes 2 días, obviamente en horas que no tengan nada que ver con el partido. Literal, pasamos al primer local que vimos, al primer, hablo como puertorriqueño. No desayunamos ni nada. Claro. Nada. Claro. Estamos a los Warriors. No, y además a eso agréguenle, güey, que estuvimos 2 horas parados en la línea, güey. Así que bueno, llegamos a Panda Express, que fue lo primero que vimos, y ya para ir a alcanzar a ir a las tiendas, güey. ¿Aquí qué llevamos, amor? Tenis para Tiaguito, pero vean, güey, vean el tamaño. Jura. Vean mi mano, güey. Mi mano es mucho más grande que los tenis de Tiaguito. Bueno, esa es una. Creo que van así, ¿no? No, así. Y después ya les enseñaré unos tenis que están allá abajo, bueno. Son negros con... Van a decir, ¡ay, del Atlas! Y una mochila Jordan, güey, que está muy perra. Y recuerden que yo uso mucho para todos mis viajes de cada jornada esas mochilas. Paparas, les cuento algo muy cagado, güey. Este tamaño, vean mi mano que es gigantesca. Y el vaso aún lo es más, güey. Les cuento que aquí... corríjanme si en México ya existe y yo no me enteré, pero... hay un tamaño más grande que el 20.
No mames, este se llama 30, güey. Está el mediano, el grande, el 20 y el 30 aquí. Qué cagado, ¿no? Como lo podrán ver, en ese momento andamos puteadones, güey. No solo por el sol, la caminata, sino... Piensen que hoy mismo estábamos, amanecimos en Guadalajara en la casa y ahorita ya andamos jodidos, güey. Vamos a ir a otra tienda. Anduvimos dando el rol y no, no tanto, ¿no? Así que tú digas, uy, no mames, me cago en los descuentos. ¿O qué piensas? Pienso que veníamos con como la mente más en específico de cosas que queríamos comprar. Sí. Y también siento que estamos un poco cansados y fue muy pesado las 2 horas, casi 3 horas de fila. Claro. Eso nos mató. O sea, levantarnos 5 de la mañana, más casi 3 horas de fila, más el sol, el abajo del sol y el calor, o sea, eso siento que nos mató. Tal vez mañana nos levantamos más inspirados. Igual siento que lo que compramos fueron excelentes compras. Dieta se compró. A ver, explícame lo que son. No sé, yo quería pretzel, pero Paul me convenció que comprara esta, este invento de pretzel y salchicha, así que vamos a probarlo. ¿Qué pasó? Me casó. No mames. Y como por supuesto la dieta la vamos a retomar, güey, regresando a Guadalajara. Saludcita, va, pues miren, aquí lo tienen. Me gustó, güey. Algunos centímetros más tarde. Güey, vean por favor, no mames mi frente y mi nariz, güey. No, tu nariz está tremenda. ¿Cómo estás? ¿Cansada? Sí, o sea, ansiosa por llegar al, a la habitación, darme un baño de agua calentita y cenar. Y dormir y descansar. Güey, yo no les miento. Tengo hecho completa mierda las piernas, güey. O sea, no mames, güey. No, todavía no, nos lo falta que es... toda la caminata para cruzar, güey. Claro, y falta toda la caminata para cruzar, güey. No mames. Así es como se ve el outlet ahorita en la noche. Al final, después, bueno, ya después les mostraremos las compras, pero bueno, ahí están las... compramos una maleta también. Julieta es fan de comprar maletas. Cuando venimos, aprovecha. Es que, güey, están baratas, güey. Compramos una Samsonite a $94. Claro. O sea, güey, allá salen, no sé, 3,000 pesos. 4,000, güey. Claro. Claro, la verdad es que sale bastante barata. Y la neta, la mejor maleta que tenemos es una que compramos cuando vinimos aquí hace 3 años aquí. Entonces, exacto, le dije a Paul, ¿sabes qué? Tú estabas embarazada de Franchi. Claro. Le dije, ¿sabes qué, güey? Aquí hay que comprar otra maleta. Y claro, así en 3 años compraremos otra y tendremos 3 maletas en 8 años. Así que bueno, papu, nos despedimos por el día de hoy de los States. Vámonos a cruzar. Obviamente ya no voy a grabar tanto porque estoy cansado, como por seguridad. Ya no voy a estar grabando en el camino. Lo importante es llegar al hotel. Así que vámonos. Mañana. Muy buenos días. Ay, güey. Muy buenos días, papus. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo día aquí en el Blogsuki. Me encuentro con el Pollo, güey, alias el Uber, que nos cruza el pollero. Ah, es que ¿literal? No, dijiste que ayer lo vimos. Ah, claro, a ver, chócate. Con unos pinches perros. Güey, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, ¿ustedes? Bien, güey, no tienes que ser tan cortés, claro, güey. Tú estás al lado y te puedo hablar a ti, güey. Está perfecto, está perfecto, está perfecto, güey. Estamos en la línea, justo como lo están viendo en este momento, les estoy dejando imágenes. No hay una hora en específico, güey. La gente puede hacer una hora de fila o puede hacer 3 o 4. Es muy raro, dependiendo nada, güey. La vida, güey, así que bueno. Papus, bienvenidos a un nuevo día. Y arrancamos este día en Tijuana, Estados Unidos. Y por supuesto, lo más importante, hoy es el partido entre Cholos y América. Y vamos a estar en el Estadio Caliente al ratito. Así que hoy es un día muy movido, muy chingón. Julieta se pone nerviosa, por lo que ya no grabaré. Pero así es la frontera, güey. Para quien no haya cruzado antes, ya ahí están los puestos de control y te piden los documentos y demás. Por supuesto que el ganador, y con un tiempo récord, güey, es Paul en nuestra pequeña apuesta, güey. Aquí va a pasar pendejo gato, güey. Ven a... 8:12 de la mañana, güey. Vamos a cruzar 8:25, yo creo, máximo, güey. 8:30, yo creo. Si pasa del 8:30, gana Pollo y ya. Julieta ya perdió. Esos tenis son de este güey. No, esos no los compramos, pero... Ahí los tiene presumiéndolos. Pero acá tenemos pijama. Un perrito, el de Coco, ¿vieron? No me acuerdo cómo se llama, güey, cómo le dicen en la película. Pero bueno, este se lo compramos a Tiaguinho de mi corazón. Un hace burbujas para Franchi y una muñeca. Algunos centímetros más tarde. Papus, es momento de irnos al estadio. Es temprano, son alrededor de las 3:30 de la tarde. Y me vas a decir, pero papá, el partido es hasta las 6. 6 hora Tijuana, 8 de la noche hora de Ciudad de México. Pero ya estamos, miren, ahí a contraluz. Ahí los tienen estos guapetones.
¿Qué está pasando? Que estamos entrando por acá. ¿Pero qué pasa, paparras? ¿Qué pasa? ¡Ah, bueno! ¡Miren nada más qué hermoso el túnel! ¡Bros! ¡Vean nada más qué lindo el túnel del Cholaje, güey! Y con ustedes, paparra, perdón si no me escuchan, ¡el Estadio de los Cholos! ¡Vean nada más, paparra! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más esto! ¡Importante! Esta es la pantalla más grande de Latinoamérica, güey. En un estadio. Es una locura, ¿eh? No sé si el video le hace justicia, pero sí es muy, muy grande. Miren nada más, güey. Está hermoso, la verdad. No les voy a mentir, aquí a nivel de cancha. Piensen que aquí va a estar el Cabecita anotando un tremendo golazo. Y además, ya saben, güey, pues de los demás jugadores como Dieguito Valdés. Ya lo saben que Henry anda metido en el gol de nuevo. Y aquí andamos en el estadio caliente. Bueno, después de lo que fue bajar a cancha y estarles llevando estos clips para el blog, para Instagram, para todos lados, ya estoy nuevamente con Julieta Uki de mi corazón. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Están muriendo con el sol o qué? ¡Ah, perro! Ya estamos mejor. ¿Sí? Yo quiero, estoy buscando gel. Güey, Julieta va con toda la gente así como los que piden peso. Pues, oye, tendrá gel que me regale, tendrá gel que me regale, tendrá gel que me regale. ¿Cómo ves, güey? Nadie tiene, güey. ¿Eh? Y este güey, para que no se le desverguen los lentes, trae un cordoncito. ¡Qué dijo! ¡Qué dijo! ¡Ole! No se caen, no se caen. Está dando el sol hace un ratote. Estos están subiendo cosas a las redes sociales. ¡En el estadio! Bueno, güey, nos tocó donde da el sol. Eso sí es lo único malo. Lo bueno es que yo creo que para el segundo tiempo habrá muy poco sol. Va a ser una gran entrada, se espera, yo creo, un lleno o muy parecido al lleno. Y la gente está emocionada por la visita del América aquí a la frontera. Estamos en el estadio caliente y vaya que está caliente. Y güeyes, no, nada más quiero agradecerles de verdad a cada uno de los que se acercaron a saludarme, güey. Neta que cuando vengo a Tijuana soy muy bien recibido por ustedes y eso se agradece bien, cabrón. De verdad, gracias a los que se acercaron, güey. Les mando un abrazote, güey. Y paparazzi, así es como suena el himno más poderoso de este planeta, el himno de la Liga MX. Ahí está. No mames. Dilo, güey, dilo que ya te enamoraste de Fidalguiña, de mi corazón. ¿Qué pedo con Fidalgo, Cutiño? ¡Caramba! Bueno, estamos en el medio tiempo, papus. ¿Saben qué? Que les cuento qué es lo que sucede en los medio tiempo. Nada. Aprovecho para hacer la mención de Boyd. Y después de ahí, nada, güey. Trato de tomar algo, descansar, güey. Platicar. Y ya. Por ahora, estamos esperando. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, cabrón! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡Es una mamada! ¡Tres avisos consecutivos! ¡Tres avisos consecutivos y nos meten el perro gol, güey! ¡No lo puedo creer, güey! Cholos no ha hecho nada en todo el reputo torneo, pero le ganan al América. ¡Es tremendo, güey! Y paparras termina esta madre de partido. Mañana. Buenos días, papus. Y con esta cara de muertazo, güey, les decimos buen día. Nos despedimos ya de la habitación porque vamos a dejar unas maletas. Nos vamos a Estados Unidos el día de hoy y regresamos ya nada más para irnos al aeropuerto. Aquí anda Julieta, tú, aquí de mi corazón. ¿Estás cansada? Estoy un poco perdida. Necesito un café y vámonos. Vamos, vamos por un Starbucks, güey. Vamos. Bigotón. Soy un señor, güey. Soy un señor. Ahora sí soy un señor. Eres un don, güey. En este momento eres un típico don. Don Mike. Don Mike. Pero me siento. ¿Cómo dormiste, güey? Me siento, pues así, güey. ¿Te volviste a desvelar viendo TikToks o no? No, güey, ahora sí vengo descansado. ¿Sí? Sí, bien cabrón, güey. No más. Bueno, hemos llegado. Yo creo que hicimos alrededor de 20 minutos como máximo, ¿eh? La verdad es que no fue casi nada de tiempo. Estamos yendo al Little Italy. A ver si lo encontramos. Ahí está papi Ryan Gosling. Ahí anda papi Ryan. Ahí anda el perrillo. ¿Cómo ven, papá? Mi compa anda pata. Ay, cabrón. Such patach. Ay, güey. No va a poner a un lado de él porque no lo quiero humillar, güey. Por favor, a esta guapetona.
Amor, ¿qué siente bajarse del carro después de 4 horas? Ay, felicidad, ahora quiero un café, vamos turistear y ir a comprar. Que Paula, a ver, ¿qué me va a comprar el día de hoy? Tú a mí, tú a mí. Yo sí, lo que quieras con tu tarjeta. Nah. Oye, ¿qué se siente bajarse después de 4 horas, güey? Pues ya no siento mi culo, pero... Le estaba echando carrilla, güey, que trae look de gringo mal, tipo. De Alem, mal, Alem. De Alem, sí, Alem. Bueno, como pueden ver, allá al fondo, güey, están los... botes, los yatecitos a gusto de la gente de varo, que tiene su depa ahí y tiene su barco ahí, güey. Chinga tu madre, güey. Acabo de pagar el estacionamiento, obviamente por adelantado, de 2 horas aquí en un estacionamiento público en San Diego. Me costó $25, güey. Para pagar 500 varos por 2 horas, güey. Nah, mames, ni Andares se atrevió a tanto, güey. Un lugar que venden como sándwiches, bagels y cositas así. Aquí en San Diego, ¿está rico, no? ¿O no? Sí, está rico, ¿no? A mí sí me gustó, la neta. Así que. Claro, con jalapeño y la de. Con un food, güey. Y hemos llegado a Little Italy. Esto es, ¿qué dirías, Pollowa? Esto es básicamente una calle lleno de restaurantes y negocios italianos principalmente, ¿no? Básicamente. Comida de pastas y todo el pedo. La gente viene, camina y después se va un poquito al muelle. Ok. Exactamente. De este lado tenemos el mar. El mar, fondo de bikini. Y después, bueno, allá hay varios barquitos, ahorita los vemos. Y de este lado es San Diego. Me gustó bastante. La ciudad se ve cara, así lo definiría yo. Siento que cuesta... ¡Ojo! ¡Ay, perro! Y no se cayeron los lentes. Yo viviría acá, viviría en Coronado. Coronado se me hizo... Ah, no, pero Coronado se veía para multimillonarios. A Coronado no fuimos. Ve la publicidad chingona, güey. No mamen, yo me cago, güey. Aquí hay publicidad de Dragon Ball, güey. Bueno, papu, así que terminaremos con lo siguiente aquí en San Diego. ¿De aquí a dónde vamos, güey? Compritas. A comprar, a gastar la plata de Paul. ¿Cuál la plata? Chuita, Laura, no me deja la plata. Julita dice la plata. Como en las de Laura en América se llamaba, güey. Laura en América, la güey. ¿Tú participaste ahí, no? Yo fui varias veces, güey. No, ya fuera de mame, ¿tú qué has sido, güey? ¿Extra en? ¿Selena? No, en Walkers. En Walking Dead. En Walking Dead. En Selena, The Series. Quizás se acordarán por él con su actuación de... Pueden aprender a hacer esto algún día si le echan muchas ganas. ¿Y tienen cuántos años practicando? Aproximadamente 20 años. 20 años practicando. O sea, si tienes 20, a los 40 te puede salir esto. Arre. ¿Cómo es, güey? A ver. ¡Esa! ¡Oh! ¡Oh! Sí. ¡Ah! Eso estuvo muy vergas. Espero que se haya grabado. Paparras, ubiquen esto, güey. Estamos en una tienda. Luego les digo el nombre. Está muy perra aquí en San Diego. Venden Jordans que estuve buscando ahí en el outlet. Y no mames, güey. Aquí tienen todas las tallas, casi todos los modelos, güey. Están bien perros. Sí, están medio caros, obviamente. Pero pues no más caros que lo normal. Bueno, les paso el tip. De cuál es la tienda, güey. Se llama Fire Kicks, güey. Entonces, si quieren, aquí lo encontré yo, al menos. Bueno, hemos terminado la compra. El chabón de allá se compró unos muy perros, así como moraditos, güey. Ya después se los... Ah, miren, ahí están, se los enseñaremos. Julieta se compró unos azules, ¿no? Como clásicos azules, güey. Y yo me compré unos rojos. Bueno, son unos como clásicos rojos, blanco y negro, güey. Y otros rojo, negro, blanco y amarillo. Así que bueno, güey. La neta, chingón. Sí son caros, no les voy a mentir. Pero bueno, güey, yo nunca consigo, güey. Nunca he podido conseguir en México. Yo calzo el 12 americano, 10 mexicano, güey. Y no consigo en ningún lado. Entonces fue como a la chingada, güey. Si aquí sí hay de mi talla, güey, aprovecho y ya, ¿no? Ya me quito de pedos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos, papus! ¡Ah, no está acá! ¡Aquí está! Y ahora sí, papus, parada obligada. Porque venir aquí no... venir, porque cruzar, mejor dicho, y no venir aquí sería un maldito pecado. Bueno, papus, y aquí justamente están Julieta, que hizo las papitas con queso agua. Se supone que las papas también las cortan en el momento y las fríen en el momento y la madre. Así que bueno, estas son las famosas las famosas hamburguesas. Pero qué triste
fue decirnos adiós. Qué triste. Cuando nos y yo bien feliz. Adorábamos. Chinga tu madre. Y yo, no, no me salvo porque mañana me tengo que levantar temprano y van a trabajar, puta madre. Estamos ya aquí en una sala de espera. De aquí del aeropuerto, donde nos pedimos una que otra bebida y un sándwich. No les voy a mentir, ya volaron. Pero el punto es que estamos muy cómodos, güey. La verdad es que llegamos bastante temprano, con mucho tiempo. En este momento son las 9:41 de la noche y todavía vamos a tener, no mames, como otra 40 minutos todavía aquí. Pero está chido, güey. Nos estamos relajando antes de volar y ojalá que podamos dormir, porque realmente el vuelo son 2 horas y media, pero como les platiqué, pues vamos a llegar a casi las 5 de la mañana. No les enseñamos los tenis, pero bueno, ahí están los de Julieta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tan perros! Muy, muy perros. Y los míos que me compré fueron estos. Son muy parecidos. Solamente son negros. De la punta son negros, en lugar de... en lugar de blancos como los de ella, pero están chidos. Yo me compré otros 2 pares y ella se compró otro. Así que bueno, chido, chido Liro. Ya nos vamos, wey, un ratito. Ya no, ni sé qué grabaste en este video, claro. No sé qué esperas. No, es que piensen que como siempre les digo, se graban reacciones más vlog. Hay veces que unos clips van para uno y otros para otro, pero bueno. Va a ser un vlog largo y perdón que está tan repetitivo a comparación, porque bueno, no estoy solo, estuve con otras 2 personas todo el tiempo, así que obviamente se extiende, pero creo que va a estar bien perro. Mañana. Bueno, papus, les cuento cómo fue. Llegamos ayer, güey, estábamos muertos. Cuando les digo muertos, güey, es de verdad. Yo sentado me quedaba dormido en la sala hablando con mi mamá cuando llegamos a saludarlos. O sea, mal, güey, culerísimo. Se fue mi mamá a Ciudad de México y muy bien, güey. Realmente le gustaron las sorpresas a Franchi, pero creo que lo que más le gustó es que ya estuviéramos de regreso. Así que bueno, no alcanzamos a mostrarle bien todo lo que compramos, pero realmente no compramos mucho. Miren, acompáñenme. Bueno, nunca les he hecho un house tour. Si quisieran un house tour, avísenme. Algunos ya lo han visto por Instagram, pero si no, se los hago aquí también en el canal. No compramos ropa a comparación de lo que ustedes pueden estar viendo aquí. Solo compramos muchos calcetines, muchos boxers y así en esas tiendas que son baratos. Eso sí, a Franchi y a Tiago sí les compramos ropa, o sea, sí les compramos varias cosas, solamente que sí nos mostramos. Creo que Tiago lo trae, así que estén al pendiente de mi Instagram hoy martes, porque probablemente lo vieron en mis stories en Insta. Ahora sí, papus, lo más importante de todo, les muestro. Primero, los 2 pares de tenis que se compró Julieta son estos. A mí la neta me encantaron, güey. Me parece que están pasados de verga, güey. Y prácticamente se compró ambos, güey. Miren, se compró ambos, estos en rojo. También vergas, bueno, a mí me encantaron, güey. Muy, muy perro. Yo, como les había contado, güey, los que me compré fueron estos de inicio. Y los Jordans que sí me compré son primero estos amarillos, güey. Amarillos con negro. Me latió porque además con la del América creo que se pueden ver bastante bien, güey. Al menos por el amarillo. E independientemente, obviamente, del equipo, me gustaron un chingo. Y estos, que también son muy parecidos a los de Julieta. Ambos se llaman, creo que, modelo Chicago, güey. Pero el mío es Chicago Black Toe, porque es nada más porque aquí es negro. Y los de Julieta son, pues así, güey. Chicago normal, creo. Muy, muy perros, me mamaron. Me quedé sin pila, güey. Me quedé sin pila y por eso bajé y le puse otra. Les decía que es un mundo peligroso, güey. Porque si te empieza a gustar comprar tenis, así como de ese tipo de marcas, güey, y empezar no a coleccionar para que sea algo específicamente coleccionable o algo por el estilo, güey, sí me parece medio raro, güey, tener algo así como en exhibición nada más, ¿no? Como que no sería tanto así. No, pregunten por qué estamos de regreso en el cuarto. Bueno, les decía, güey, la sección financiera de esta vez les cuento. El viaje, el avión a Tijuana desde Guadalajara salió alrededor de 4,000 pesos, 3,900. Entiendo que si a veces lo tomas con mucho tiempo de anticipación es más barato. Pero Tijuana principalmente creo que es muy caro por lo mismo, que la gente cruza. Después, la entrada al estadio, el boleto del estadio costaba 1,600 más el cargo por servicio, eran 1,800 pesos. Sí me pareció caro, güey. Entiendo nuevamente que es la frontera y que se maneja dólar y que cruza mucha gente y quizás no es tan caro para ellos $80. Después, el hotel también me pareció muy caro. El City Express me pareció caro, salió como 400 pesos más que la vez que fuimos a Monterrey. Por noche, por Julieta y por mí, salió
ganó 2,300, si no me equivoco. O sea, obviamente yo no voy a sumar todos los gastos que tuve de las compras y demás, güey, porque obviamente depende de las compras de cada persona, de las necesidades de cada persona. Y necesito cerrar este video para empezar a editárselos. Así que me despediré ya de ustedes. Lo que sí es que la pasamos muy bien. Yo amo viajar con ella, siempre viajábamos juntos. Quiero cerrar agradeciéndoles a todos los que se me acercaron, pues en el estadio, en la frontera, en muchos lugares me estuvieron pasando a saludar. Así que muchas, muchas gracias. Por cierto, hoy juega Real Madrid contra América. Estoy muy, muy, muy emocionado. Así que no, esperen las reacciones obviamente en Fútbol del Chile. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Sí!